ya kwangu mimi naweza ongea kwa sababu mimi nilipataga tatizo na nilibakwa na nilikuwa ni kama kifu mimi kwa upande wangu. Na tena nilipata tabu zaidi, walikuwa wakibaka mtu, wamoja wana kama una bahati yako na kufa kwa sababu mimi nilifungwa kamba wakati wa kubakwa. Nilifungwa kamba, wamoja kukamata kuvichwa, wengine huku kumuguu. Kisha njoo wakaanza kunibaka na nilibakwa venye nilionaga ni watu wani. Lakini sijui kama wale wengine wote tena waliingia kwa sababu penye mimi niliogotwa palikuwa sasa ni kama penye pamechinjiwa mbuzi. Hii visu mbili walikuwa wameshanipiga tena zingine damu zikaanza nitoka, nilimaliza karibuni miezi mitatu sisimami damu iko inatoka huko chini. Godeliva Kalima trabaja en la localidad de Baraka, en la República Democrática del Congo. Ahora ayuda a mujeres que, como ella, fueron atacadas sexualmente. La población civil se ha convertido en el principal blanco de los conflictos armados, especialmente las mujeres y las niñas. La violencia sexual se utiliza de forma premeditada como una de las armas de guerra más eficiente y cruel. Más de 40.000 mujeres y niñas han sido brutalmente violadas en el transcurso de las últimas guerras en República Democrática de Congo. Una práctica que no se limita a África ni es cosa solo del presente. Destruir al enemigo también ha pasado y pasa en Europa y en América Latina por invadir el cuerpo de las mujeres. Un crimen que se ampara en la impunidad y en el silencio. La Corte Penal Internacional dio un paso histórico al reconocer la violencia sexual contra las mujeres como genocidio, crimen de guerra y de lesa humanidad. Un avance logrado gracias a la persistencia de organizaciones de mujeres de todo el mundo, entre ellas la Corporación Humanas de América Latina. Pero estos crímenes se siguen cometiendo y la denuncia continúa siendo necesaria. En esta labor, la implicación de los medios de comunicación es clave. La Fundación Holandesa WorldCom, Lola Mora Producciones y la Corporación Humanas se han unido para lanzar la campaña Justicia de Género y Corte Penal Internacional, una estrategia urgente con y a través de los medios de comunicación. La primera etapa de esta labor conjunta nos llevó a la República Democrática de Congo. Dire un peu pourquoi est-ce qu'une Colombienne se trouve maintenant à Bukavu. Je veux partir d'un NGO qui travaille sur le sujet de la corps pénal international. Et sur le sujet de la justice pour les femmes. Nous sommes en train de faire une campagne internationale pour montrer que la violence sexuelle, c'est un crime international et qu'il faut travailler. Pour que l'impunité ne nous gagne pas. El lanzamiento de la campaña tuvo lugar en el mes de febrero de 2006 en Bukavu, al este de la República Democrática de Congo, junto a la Asociación de Mujeres Periodistas de Kivu Sur AFEM. Con una ponencia sobre la Corte Penal Internacional y la difusión de entrevistas, debates y reportajes radiofónicos, las periodistas de AFEM y Lola Mora realizaron la cobertura informativa de un encuentro organizado por el programa Dimitra de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Flash de información, Atelier Dimitra. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ces flashs d'informations présentés par les organisations AFEM ou Association des femmes des médias du Sud Kivu et Lola Mora. Je meurs de faim, elle meurt de froid, loin de moi. Un peu de l'ignorance. La teoría y la práctica se fundieron en un taller de formación periodística. D'accord. Donc voilà, c'est à vous de proposer quel sujet vous intéresse, vous attire, quel angle. Una ocasión para nombrar el delito, avergonzar a quienes los cometen, elogiar las acciones que actúan en favor de las víctimas y denunciar a los responsables de la violencia sexual contra las mujeres. Todo ello a través de la radio, el medio más potente en África para difundir nuestra campaña. Un trabajo que tuvo eco en medios nacionales y regionales de Congo, país en el que Lola Mora también realizó entrevistas que se difundirán en el marco de la campaña internacional.
La República Democrática de Congo ha sido la primera etapa de un trabajo que llevará a la Corporación Humana y a Lola Mora Producciones a Angola, Ruanda, Colombia, Guatemala, Chile, Perú y ex-Yugoslavia, países donde las mujeres víctimas de la violencia sexual luchan para obtener justicia. Thank you.